Hemos terminado otro consejo de seguridad aquí en el Urabá antioqueño, en el municipio de Carepa, y estamos muy complacidos especialmente por los resultados. En esta ocasión nos acompañó el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, así como también los alcaldes de Apartadó, Carepa y Mutatá, y los alcaldes de Chicorodó, Necoclí y Turbo tuvieron la oportunidad de mandar a sus secretarios de gobierno, los cuales también intervinieron en este Consejo de Seguridad. Revisamos los delitos que están ocurriendo en la región, revisamos el homicidio principalmente por ser el bien supremo. Efectivamente, en enero hubo algún aumento en el número de homicidios, pero ya los meses de febrero y marzo, con la captura de unas bandas, se ha venido reduciendo de una manera significativa, a un punto tal que el Urabá antioqueño en este momento muestra cifras negativas en homicidio. En cuanto a cultivos ilícitos, se han en la región erradicado más de 1.000 hectáreas en lo corrido de este año, y pensamos que en los próximos meses debe aumentar esas erradicaciones, especialmente en la serranía de Abibe, que comprende 4 municipios del Urabá antioqueño. Y en cuanto a la extorsión, hay una inmensa preocupación, y es mucho mayor por parte del gobierno, en el sentido que no estamos teniendo denuncias por ese delito, pero sabemos que existe y que hay una infradenuncia. Así las cosas. La semana entrante estarán aquí los representantes del GAULA, los directores del GAULA, tanto de Ejército como de Policía, para visitar la región y diseñar muy, muy rápidamente todo un plan contra la extorsión. Pero para ello necesitamos la colaboración de la ciudadanía a través de la Red de Participación Cívica, a través de la línea 165 que está dispuesta para esos propósitos. Queremos recordar que esa denuncia se puede hacer virtualmente en un programa que tiene la Fiscalía que se llama A Denunciar, y que también se puede hacer anónimamente. Sea este el momento para agradecer a la Fiscalía la colaboración que ha ofrecido en la lucha contra este delito. De aquí estuvo la representante de la Fiscalía. Del otro lado, también se trabajará con Migración Colombia para tener un control sobre los migrantes que están llegando, muchos de ellos provenientes del África, del Asia y también de Venezuela, como ha sido de común ocurrencia en los últimos meses. Se estarán tomando todas las medidas para controlar, especialmente en el Golfo de Urabá, la presencia de estos sujetos, algunos de ellos con rumbo a Panamá y luego los Estados Unidos. Gran preocupación genera el microtráfico, especialmente en algunos municipios. Hay toda una campaña, como ustedes saben, se expidió un decreto, el 1844, para luchar contra el microtráfico, y también estamos invitando a toda la ciudadanía que nos acompañe con sus denuncias a través de la línea 167. En este momento hemos ubicado en el país casi 400 establecimientos donde se expende droga. Queremos recordar que, distinto a las sanciones de tipo penal, hay una sanción de extinción de dominio en aquellos lugares donde efectivamente esta actividad delictiva se esté llevando a cabo. Y dos puntos finales que fueron muy importantes, que es la invasión de tierras que está ocurriendo en estos municipios. También se diseñó toda una campaña, va a haber un reforzamiento del ESMAD por parte de la policía para proceder a desalojar a los invasores ilegales de algunas propiedades que, con ocasión de esta campaña electoral, motivados tal vez por algunas personas indeseables, están tratando de promover esta conducta delictual. Cierro diciendo que hablaremos con el Ministerio del Interior para promover el uso de cámaras en la región, en los municipios, para que a través del fondo que para tal propósito tiene el Ministerio del Interior, Fonsecom concretamente, y la ayuda de la gobernación, señor gobernador, desarrollemos la tecnología de las cámaras con más intensidad en los municipios del Urabá antioqueño, porque está comprobada la eficiencia de las mismas. Hay veces es mejor
un buen sistema de cámaras que necesariamente un incremento del pie de fuerza. Esos son a grandes rasgos las conclusiones. No sé si el gobernador quiere agregar algo. Ah, sí, muy importante, que se nos olvidaba y que me lo dice aquí al oído el señor gobernador, hay un compromiso de enviar 200 soldados adicionales a la región de Urabá. Pensamos que con eso complementamos la labor que viene desarrollando la séptima división del ejército a cargo del general Ramírez. Ha habido unas capturas importantes. Yo le daría ahora, después del señor gobernador, la palabra al general Ate Ortúa, director de la Policía Nacional, para que anuncie las capturas que han ocurrido aquí en el Urabá antioqueño. Señor gobernador, si quiere agregar algo, por favor. Solamente quisiera adicionar a lo que ha dicho el señor ministro, que ha dado un buen informe completo, que se va a hacer una revisión de todo el problema de las extorsiones, que a pesar de que no hay muchas denuncias, tenemos muy identificado que uno de los problemas más delicados que hay en Urabá son las extorsiones a empresarios, a comerciantes, a productores agrícolas y casi que a la comunidad en general. Se han comprometido hoy todas las autoridades a que se va a hacer un reforzamiento en todas las entidades del Estado que están luchando contra las extorsiones. Y el próximo 30 de abril, en el Consejo de Gobierno Departamental, se va a llevar ya un informe de resultados, o sea, se va a empezar a trabajar intensamente y vamos a tener unos resultados precisos sobre cómo se han combatido las extorsiones aquí en toda la región de Urabá. Gracias, señor ministro. Los líderes sociales son una amplia preocupación de nuestro gobierno nacional y, por supuesto, de su fuerza pública. Razón por la cual hace unos días se esquematizó un panfleto donde nosotros mostrábamos cuáles son los delincuentes que estaban maltratando la integridad humana de nuestros líderes sociales. Es así como, además, recibiendo la información oportuna por un integrante de la red de participación cívica, colocamos unos puestos de control en unas rutas donde conocíamos que estaban transitando algunos de estos delincuentes. Así fue que capturamos al sujeto conocido como Mulato. Está dentro del cartel de los más buscados, por el quien se ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos. Él fue el causante de la muerte de uno de nuestros líderes sociales, del líder social conocido como Gonzalo Antonio Martínez Guisao, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pechinde, en Tierra Alta, Córdoba. El homicidio de este líder social se llevó a cabo el 20 de diciembre del año 2017, con unas acciones aterradoras. Él transitaba en un vehículo de transporte público, fue bajado, fue maltratado, fue torturado y posteriormente asesinado. No podía quedar impune una actuación irregular como la que hoy estamos comentando. Razón por la cual el delincuente conocido como Mulato deberá responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Pero otro de los clamores que escuchamos en esta región del país es la preocupación por el consumo de estupefacientes de nuestros niñas, niños y adolescentes, razón por la cual, de manera integrada con nuestra Fiscalía General de la Nación, se ha desarrollado una operación que permite desarticular una organización criminal denominada La Empresa, la red criminal que estaba expendiendo estupefacientes, especialmente en el municipio de Chigorodó. Allí capturamos a su cabecilla y a 13 integrantes más de esta red criminal. Ellos recibían un ingreso económico aproximadamente de 3 millones de pesos, expendiendo dosis mínimas a los niños, niñas y adolescentes, pero utilizando motocicletas para llevarlo a domicilio. Un ingreso mensual de 90 millones de pesos conocidos por esta organización criminal que nos permite hoy presentarla como un resultado contundente en defensa del futuro de Colombia. Es así como la seccional de investigación criminal, articulada con nuestra Fiscalía General de Nación, después de un año de trabajo integrado mancomunado, en busca de recolectar el acervo probatorio
permitió la captura de estos delincuentes. Ellos eran parte y le rendían cuentas al grupo criminal conocido como el Clan El Golfo. Subestructura Carlos Vázquez. De esta manera, utilizaban a las mujeres como correos humanos para poder trasegar, transitar y llevar los estupefacientes de un lugar a otro, para que posteriormente en motocicletas se los llevaran hasta las puertas de los parques y de las casas de algunos de estos niños, niñas y adolescentes. Algunos de los perfiles de los capturados son: alias Chicharra, era el líder de la organización criminal encargado de surtir los diferentes lugares donde se expendía el alucinógeno. La señora conocida como Aida era el cerebro de la organización, una mujer que daba las instrucciones de cómo se debía realizar la venta de los estupefacientes. Morocho, que era la mano derecha de Chicharra en la distribución de estupefacientes, pero sí mismo Erika, compañera sentimental de Morocho, quien surtía en mayor cantidad a los diferentes lugares. Dentro de ellos hay un sujeto también conocido como el venezolano, instrumentalizado, utilizado y pertenecía a este grupo criminal para poder reducir e incitar a nuestros niños, niñas y adolescentes al consumo de estupefacientes. Les espera una responsabilidad penal de concierto para delinquir, fabricación y tráfico de estupefacientes. Es un propósito, no es solamente el Gobierno Nacional, sino de toda la fuerza pública, buscar la manera de disuadir a los criminales para que no permitan incursionar a estos niños, niñas y adolescentes, a estos menores de edad en el consumo de drogas y sobre todo trabajar rampantemente contra este flagelo que tanto nos ha perturbado en medio de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, como desarrollo de las operaciones militares el día anterior, las unidades del Ejército Nacional a través de la Fuerza de Tarea Aquiles y la Brigada 15 en el Bajo Cauca Antioqueño y en el norte del departamento del Chocó, en combates contra el Clan del Golfo, se producen dos afectaciones, dos muertos en desarrollo de operaciones con armas largas, material de comunicaciones, intendencia, que son las unidades que están enfrentando el corredor de movilidad que viene desde norte de Santander, sur de Bolívar, bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, Urabá y norte de Antioquia. Con esto estamos haciendo un trabajo importante desequilibrando estas organizaciones que se encuentran al margen de la ley y adicional también en otro combate nuestras unidades especiales de la Fuerza contra Amenazas Transnacionales, que tiene unos objetivos específicos, no tiene área de responsabilidad, pero ha venido con éxitos y con resultados sumamente importantes, trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación. Hoy podemos decir que llevamos 350 afectaciones en esta región del país contra el Clan del Golfo. Es eso, señor ministro. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.